temas que vamos a ir ahorita, pero este es un fragmento de la entrevista del minuto que cambió mi destino con el señor Benito Castro, que ¿qué creen? No se llamaba Benito. ¿Por qué se puso Benito? Él nos lo explica. Que en paz descanse. Vamos a verlo. La presencia estelar de Benito Castro en el minuto que cambió mi destino, pero Arturo mejor, ¿no? O el Turis. El o... Turis, es que... Ay, mira, es que se abrochó el botón, perdón. Usted sígase abrochando, usted haga lo que platicar. Usted quiera. Mi padre nació un 21 de marzo. Sí, señor. Ok. Y de niño le decían el Beno por Benito Juárez. Ah, claro, por el natalicio del Benito. El natalicio de Benito Juárez. Todavía a mi papá le decían el Beno. Y Jorge Castro, que era muy malora y muy fregón, para hacerme enojar después que me decía Benito. Ajá. Que porque para él era nombre de indio. Ajá. ¿Ok? Y usted se llama Benito. Escuincle, cuando tenía 7 años que me hacían enojar, eran muy mulas, muy maldosos. Entonces... Hacían bullying, como le sí, dicen ahora. No era bullying, porque lo más era Jorge. Ok. Lo más era Jorge el jodón, que después le debo de agradecer una infinidad de cosas, ¿eh? Ajá. Como artista. Ok. Y como mi primo también, adorado. Entonces, mi papá me dijo... Tienes que cambiarte, tienes que buscarte un hombre artístico profesional, porque si no, de otra suerte, nunca vas a dejar de ser Arturo, que mi padre se llamaba Arturo, el Bigotón Castro, o Arturo, el hijo del Bigotón, o Arturo, el primo de Arturo Castro, porque Arturo Castro ya está consolidado. Claro. Ok, es el compositor y el director de los hermanos Castro. Claro, 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 por supuesto. Ponte Benito, que te cae tan gordo. No, ¿por qué Benito? Porque te voy a decir. Benito quiere decir bendito de Dios. Qué bonito. Ya de entrada, el padrino que traes de entrada. Dos, tiene implícito el diminutivo. Ya no te van a decir Benitito, ni Arturito, ni Carlitos. Claro. Benito. Y Benito Juárez, bla, bla, bla. Porque como buen masón, mi padre, se sabía toda... Porque Benito Castro había sido... Benito Juárez era masón. Claro, ¿verdad? Claro. Benito grado Juárez 30 y no sé qué. Y grado 30, alto. Gran maestro, grado 33. Ajá. Entonces, después de esa clase que me dio mi papá, que me quedé impactado. Y sí, ese nombre ha sido bendito de Dios para mí, porque me ha dado todo, todo en la vida, las más grandes satisfacciones. Tan es así que a mi hijo, mi junior, se llama Benito. Se llama Antonio, porque nadie le hizo honor a mi tío Antonio, al papá de Gualberto, okay, que es un... gran compositor, en paz descanse, un compositor fuera de serie, pero por hacerse cargo de la familia, por ser el pilar de la familia, no se rifó para trabajar como artista, porque el riesgo de ser artista es muy grande, Gustavo. No hay seguridad. No. Es una carrera veleidosa, de fortuna. Depende de muchas cosas, no nada más de tu trabajo. Entonces, él se dedicó a... Yo hoy trabajas, hoy ganas. Mañana no trabajas, mañana no ganas. Y mi padre sí era... Empezó de trovador. Cantaba en las cantinas, cantaba en los restaurantes, como Juan Penas. ¿Sabes de quién era mancuerna mi jefe en esos años? No. De Claudio Estrada. Okay. Vivían en el mismo cuarto de azotea. Claudio Estrada, tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Nada más. Por no decirte más. Una. ¿Por? Todavía no me muero para dejar de adorarte. Un compositor maravilloso, además un tipazo como persona. Y mi padre fue trovador. Mi padre cantaba muy bonito, muy bonito. Como mi tío Toño, el papá de Gualberto, que cantaba precioso. Pero un día, por necesidad, estaba mi hermana Anita enferma de... con una temperatura muy fuerte, requerían de unas medicinas. Mi papá estaba enfermo también. Y así, enfermo, lloviendo, se salió a trabajar, a cantar. Oh, y le vino una afonía permanente.
que a pesar de la fonía cantaba ronquito, pero tan sabroso, tan bonito, que yo me quedé pasmado el día que lo vi cantar. O sea, tú heredas el talento musical y vocal de tu padre. De mi papá. Mi abuelo, Arturo Castro Olmos, fue director, subdirector de la orquesta típica Lerdo de Tejada que tocaba en Chapultepec los domingos, y mi abuelo tocaba 14 instrumentos de cuerda bien. Qué chulo. Oye, Benito, a ver, pero tú, debo entender que te tenías la dualidad entre la comedia, porque eras muy chistoso desde chavito, y la música. Te platico el porqué. Porque imitabas tú a Piporro y a Palillo, ¿no? A Palillo y a todo, ¿no? Y a todos. Después hacía yo todo. ¿Te acuerdas de Palillo? Por supuesto. Nada más que me puedo meter en una bronca porque ya viste lo que le pasó a Bros. Que así, ¿verdad? Yo mientras le platico que uno de los sketch más deliciosos que me ha tocado ver a mí es ver al señor Benito Castro, al cual tengo la suerte y la gracia y la oportunidad de conocer y considerar mi amigo hace más de 30 años. Gracias. Y he tenido la suerte de gozarte las pistas nocturnas, Beno, que eres una maravilla. Te platico, regálame, mira, tantito de... Mi papá, al día no poder cantar Historia de México, de los últimos grandes patiños está el Flaco Elizondo, que fue patiño de Palillo también, los últimos años de vida de don Jesús. Bueno, mi papá fue su patiño por muchos, muchos, muchos años. Desde que yo era chiquito, yo me aventaba las dos funciones del viernes, las dos del sábado y las tres del domingo. No había manera de que me llevaran a acostar hasta que no cerraban el teatro. Oye, y es que aparte el patiño tiene la importantísima labor de darle el centro para que el otro anote el gol. Y, o sea, le pone el chiste. Le pone el balón para que lo remate, y además tiene que tener la dureza de no reírse. Tiene que ser cara dura. Claro. Que la gente le crea el papel de villano, que está jorobando al payaso. Entonces, Palillo me agarró mucho cariño desde niño porque yo me sabía todos los sketches. Era una esponja. En la escuela no me sabía nada, pero del teatro me sabía yo todo. Y entonces le decía a Palillo a mi papá, oye, digo, Arturo, nunca le dijo Vigo, le decía Arturo. A mi madre también le decía Rosaura. Arturo, tráete a Turis para montar mañana el sketch de la mula. Y entonces estaba yo viendo, sentado ahí, estaba viendo el ensayo y levantaba la mano. Me acuerdo, y mi papá, espérate ahorita. No, ¿por qué ahorita? Déjalo, si a eso vino. ¿Qué, hijo? Dime, ¿qué? Es que aquí entraba usted con el saco levantado así, con el sombrero metido hasta acá, y entonces le decía a la señora, solo vengo a reprocharte en tu cochina cara la asquerosa actitud que has tenido para con un caballero, mujer adulterada que es como la leche condensada que no está pasteurizada, e hija de la cachetada, vieja pútrida, vas a ver con Uruchurtu. Imagínate al escuincle de 9 años diciéndole todo. Y Palillo así se reía, decía esto. Trabajando como Benito y Kiko, haciendo pareja con Kiko Campos. Síguele. Porque mi Kiko, a quien lo abrazo con el cariño... Ya se está mejorando mucho. Y la admiración de siempre. Te mando un beso, Kiko, querido. Hiciste una pareja con él, ¿verdad? Claro. El Kiko, yo lo vi llegar a México con su hermana Mayita Campos en un espectáculo que se llamaba La Pérgola de las Flores. Ok. Y a Kiko luego lo agarró Rubén Fuentes por lo talentoso. Ajá, claro. Para que fuera su segundo de... Y yo era secre de don Rubén Fuentes. Don Rubén Fuentes terminó diciendo, no sirve usted para trabajo ejecutivo de oficina. Lárguese, súbase a los escenarios. Usted su vida está en los escenarios. No es aquí de achichicle de Rubén Fuentes. Se reía mucho Rubén Fuentes conmigo y por eso me tenía ahí con él. Pero me estaba haciendo un daño y él lo sabía. Él sabía que yo tenía que ya volar. El caso es que, por azares del destino, Kiko y yo hicimos una pareja.
¿Cuántos años? 2, pero antes yo ya lo había jalado a los hermanos Castro, a Kiko. El caso es que jalé a Kiko, le dije a Arturo, tengo un amigo, el hermano de Mayita Campos, que toca el bajo, toca la guitarra, canta muy bien. Y el caso es que ahí armamos otra vez el cuarteto. Nos salimos de con Arturo y hacemos pareja Kiko y yo. Y nos dan trabajo Carmela y Rafael en el Apache 14, donde había estado trabajando Palillo. Termina Palillo y debutamos nosotros. Y le platican a Palillo que yo estoy haciendo la imitación de él. Y dice, lo quiero ver. Habíamos dejado de vernos muchos años, todos mis años. ¿Cuántos? Pues todos los años de hermano Castro. Una vez que yo empiezo con los hermanos Castro, me despido de México, me la pasaba en Las Vegas, en Nueva York. A ver, dime una cosa. Llegó Palillo a la presentación. Con esto regreso. Seguramente pudo haber sido un minuto que cambia el destino de mi Benito Castro. Regresamos.